Señor. Para celebrarte, Jesús, para proclamar que tu amor es más grande, que tu amor es más ancho, más alto, más profundo. ¿Quién nos separará de tu amor? ¿Quién? ¿Qué cosa? ¿Qué dificultad? ¿Qué persona? ¿Qué potestad? ¿Quién? Nadie. Nadie podrá, Señor, separarte.
del Espíritu Santo de Dios, a estar donde Él está, a habitar donde Él habita, a estar en ese lugar de intimidad, de plena comunión con Él. Hay una invitación. Queremos, Señor, aceptar tu invitación en esta mañana. Sí, Señor, mi amada iglesia, mi amado hermano, mi amigo, que estás aquí en este lugar o en el lugar donde te encuentres. Responde a este llamado. Responde a esta invitación de tu Padre, que te busca, que te espera, que te ama, que lo dio todo y que sigue buscando y sigue esperando. Que tu amor nos atraiga, Señor, que tu amor nos atraiga tan fuerte que tomemos la decisión de dejar atrás todo peso que hasta hoy nos ha detenido. Que tu amor hable tan fuerte que sea lo único que escuchemos en esta mañana. Que nada más, Señor, que tu amor, que tu amor, que tu amor, Señor, tu perfecto amor, que echa fuera todo temor, que echa fuera toda inseguridad, que echa fuera toda mentira del enemigo que ha querido venir a detener a tu iglesia. Tu amor, solo tu amor nos atrae hoy, Señor. Solo tu amor nos atrae hoy, Señor. Aleluya. Fuego.
los problemas nos abrumen, aunque la enfermedad venga a tocar a nuestra puerta, nunca, nunca pierdes el control, nunca estás distraído, nunca miras para otro lado. Vos estás con los quebrantados de corazón, vos estás cerca de los que sufren, vos estás en control de todas las cosas. Nunca perdés el control. Le hablamos a nuestra alma en esta mañana: alma mía, mi Dios nunca pierde el control. Alma mía, mi Dios sabe lo que me conviene en todo tiempo y Él está en control. Alma mía, bendice al Señor hoy y cada día, porque Él está en control. Él está en control y sus promesas nunca fallan. Sus promesas son sí y amén en Él por la eternidad. Aleluya. Sí, Señor. Donde vos estás, Señor, algo poderoso sucede. Vos lo llenas todo en todos. Vos transformás nuestra realidad. Vos transformás los ambientes donde tu iglesia se mueve, Señor, porque así lo hiciste cuando estabas aquí en la tierra. Y así lo haces aún hoy, a través de tu Santo Espíritu. Vos cambiás, vos transformás toda realidad a la imagen del Dios de los cielos. Establece tu reino aquí, Señor. Establece tu verdad aquí, Señor. En este lugar, hazlo hoy, Señor. Hazlo una vez más, Jesús. Thank you.
Señor, hasta aquí, a tus brazos de amor, papá. Hemos venido aquí, Señor, al mejor lugar, en tu presencia, papá. Hemos venido aquí, Señor, aquí estamos, papá. Míranos, Señor, tus ojos están puestos, Padre, en cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, hemos alabado tu nombre, hemos reconocido que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que cuida de nosotros, el Dios que tiene todo bajo control, el Dios que nos llena de su amor, de su poder. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana queremos venir, Señor, como esa mujer, papá, que irrumpió, Señor, ese lugar y vino a tus pies, Señor, y rompió ese perfume de alabastro, papá, y se presentó delante de ti, Señor. Se presentó, papá, a tus pies, enjuagó tus pies, Señor. Derramó lo más valioso que tenía, Señor. Esta mañana, papá, estamos derramando nuestro corazón, papá. Estamos derramando nuestro corazón delante de ti. Tú conoces, Señor, cada una de nuestras vidas. Tú sabes cómo hemos venido. Tú sabes lo que hay en el corazón. Tú sabes lo que está guardado allí, Señor. Pero en esta mañana irrumpimos, Señor, y venimos a tus brazos. A tus brazos de amor. A tus brazos de misericordia, papá. A tus brazos venimos, Amaquita Rabacanda. Espíritu Santo de Dios aquí, Señor. Recibe, recibe, Señor. Recibe nuestro corazón. Recibe, Señor, lo que hemos traído, lo que hemos preparado, Señor, en esta mañana. Un momento, Padre, de reconocerte como Dios Todopoderoso, Dios que provee, Dios que tiene control de toda situación, Dios que sabe cuál es tu necesidad y mi necesidad, Dios que está siempre en todo momento, Dios que nos provee siempre, papá. Por eso en esta mañana queremos presentarnos delante de ti, papá. Queremos traer, Señor, ofrenda grata, ofrenda que llega a tu presencia como olor fragante, Señor. Espíritu Santo de Dios, que en esta mañana, papá, seamos como esa mujer, papá, que no nos importe nada, que vengamos aquí delante de ti, Señor, y entreguemos todo lo que tenemos, Padre, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios que tiene control de toda situación, papá. En el nombre de Jesús, bendecí, Señor.
Bendecí los diezmos, las ofrendas, Padre, la primicia, papá. Bendecí la familia, bendecí, Señor, la fuente de trabajo. Bendecí, Señor, a cada uno, papá, que nos vamos a estar presentando delante de ti, papá, en el nombre de Jesús. Y que todo lo que hemos declarado con nuestra boca en esta mañana, papá, se haga carne, Señor, en nuestra vida. Que tú eres el Dios que tiene cuidado. Que tú eres el Dios que provee. Que tú eres el Dios que está atento a cada necesidad. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Hermano, los invito a pasar por el pasillo del medio. Y nos retiramos por los laterales en el nombre de Jesús. Amén. Así que le damos gracias al Señor por permitirnos estar reunidos en su nombre. El Señor nos ha dado salud en esta mañana. Nos ha dado la vida y tenemos que gozarnos y alegrarnos. Gozarnos y alegrarnos en este día y disfrutando cada bendición que el Señor nos da. Quería en esta mañana, primeramente, darle la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez. Queremos conocerlos. Si es que hay alguien que nos visita de este sector, que me levante su mano. Si hay alguien que nos visita por primera vez, nadie. Todos viejos conocidos. ¿Sí? Muy bien. ¿Y de este sector? ¿Alguien que nos visita? Acá nos visita por primera vez. ¿Su nombre? Graciela. Dios te bendiga, Graciela. Le damos gracias al Señor por tu vida, porque tu vida nos bendice. Sí, así que puedas sentirte cómoda. Graciela estuvo ayer con nosotras. Saben que el día de ayer tuvimos el té de mujeres. Comenzamos este 2024 con el té de mujeres. Y Graciela estuvo allí con nosotras compartiendo este tiempo. Así que Dios te bendiga. Bienvenida a la casa del Señor. ¿Alguien más que nos visita en esta...? Nadie más. Bueno, todos somos conocidos, así que le damos gracias al Señor por Graciela. Como les decía, ayer tuvimos nuestro té, el primer té de este año, y le damos gracias al Señor. Sí, nos levanta la mano. ¿Alguien nuevo? ¿Tu nombre? ¿Cómo? ¿Adrián? Estoy igual que mi marido. Somos uno, es verdad. Somos uno. Bueno, Dios te bendiga. Le damos un fuerte aplauso también. Le damos la bienvenida. Qué bueno también que pueda estar compartiendo con nosotros
en esta mañana. Javier. Javier. Y bueno, ¿qué dije? Javier. Javier, Dios te bendiga. Ahí está, ¿ves? Doble aplauso tenés. Bueno, y les comentaba que ayer tuvimos un excelente té de mujeres, con un montón de mujeres nuevas, gracias al Señor, que nos han visitado, que nos han acompañado, y vamos a seguir trabajando con ellas, amén, para que sigan participando, para que puedan sumarse a esta familia. Así que le damos gracias al Señor por la colaboración de cada una de las mujeres de este lugar, que ha estado ayer, nos hicieron bailar. Bailamos gato, bailamos chamamé. Así que imagínense lo que fue eso, una risa, porque nadie sabe bailar, así que fue, bueno. Pero nos divertimos y nos gozamos en el Señor. Pasamos un muy lindo momento de la reflexión de la palabra, así que gracias, estamos re felices por esto. Y también felices porque hoy nos toca dirigir el culto. Así que aquí todas las mujeres presentes, ahí está, un aplauso para ellas. Muy bien. Pero también, yo le quiero dar gracias a cada uno de los varones que estuvieron ayer. Unos genios totales que estuvieron cuidando de los niños, estuvieron en la escuela bíblica, ellos hicieron cargos. Dice algunos que vinieron mordidos por los leones, por los tigres, no sé, arañados, no sé. Pero bueno, lo vivieron y lo vivieron muy bien. ¿Amén? ¿Los varones? ¿Fueron bendecidos los varones con los niños? ¡Miren qué felicidad! Y eso le da ganas para que el próximo mes, en el próximo té de mujeres, también vengan y se van a sumar más varones porque también quieren experimentar ese momento de estar con los niños. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La cara de alegría de muchos allá en el fondo, están re contentos, no saben. La sonrisa de oreja a oreja. Pero bueno, tienen que venir a experimentar ese momento que es excelente con los niños, ¿no, Ro? Perfecto, sí. Bueno, le damos gracias al Señor por cada una de las actividades que estamos teniendo. Y todos los días miércoles a las 9 de la mañana tenemos reunión presencial en este lugar. Estamos haciendo un estudio acerca de la Biblia y yo quiero invitarles a aquellos que tienen tiempo y que pueden venir a las 9 de la mañana. Es solamente una hora con el pastor Gabriel. Él está a cargo, así que todos aquellos que puedan venir, bueno, los invito para que se sumen y poder aprender más y más de la palabra del Señor. Y por la noche, a las 20 horas, lo hacemos vía Zoom. ¿Sí? Así que desde la comodidad de tu casa, prendes la compu o el celu o tu dispositivo que tengas y ahí nomás te conectás y nos sumamos todos y seguimos estudiando la palabra del Señor. También es de una hora, es de 20 a 21, pero estás en la comodidad de tu casa tomando unos mates y bueno, ahí participamos todos, nos reunimos en grupo para debatir el video que vemos, sacamos todo el jugo que podemos y después compartimos juntos y eso también es de bendición para nuestras vidas, de crecimiento para cada uno de nosotros. Amén. Así que espero que este miércoles haya muchos dispositivos y que haya muchos presentes también. Sé que a veces se dificulta con el tema de trabajo, estudio, pero bueno, hay muchos que pueden estar a las 9 y los invito a que puedan estar también a las 9. ¿Qué más? El día sábado se continúa con las clases de bautismo, así que todos aquellos que se están por bautizar o que quieren bautizarse, el sábado a las 9 de la mañana. Acá hay un grupo de hermanos y hermanas que se están reuniendo todos los sábados para participar de ese estudio de bautismo y la verdad que es una bendición porque muchos se están sumando y siguen aprendiendo más y más de la palabra del Señor, así que están invitados aquellos que quieran bautizarse y tomar esta decisión de seguir y obedecer al Señor. También a las 10 de la mañana, los días sábados, hay escuela bíblica, ya comenzaron. Así que no dejes de traer a tu niño, a tu sobrino, a tu nieto, a tu vecinito,
Miren, acá están las puertas abiertas para recibir a todos, ¿sí? Y estar con ellos, enseñarles también palabras del Señor, entre juegos, risas y cuentos e historias, pintura y tantas cosas, ellos están aprendiendo de la palabra del Señor. Así que no te olvides de traerlo, porque dice la palabra que aun cuando fueren viejos, no se apartarán de su camino. Así que instruyamos a los niños en el conocimiento de nuestro Señor. El día 31 de marzo, que cae domingo, ese día hay bautismo. Bautismo en agua, así que todos los hermanos que se están preparando en estas clases, va a llegar ese día y vamos a tener bautismo en agua. Así que es un momento especial para que puedas invitar a tu familia. Un momento especial donde vamos a vivir una fiesta en la presencia del Señor. Un momento especial porque también se junta con el domingo de resurrección, de Pascua, ¿sí? Entonces hacemos, vamos a tirar la casa por la ventana, como quien dice, ¿no? Así que vení preparado, venite con esas ganas de fiesta, de celebrar, de estar en comunión unos con otros y de apoyar también a nuestros hermanos que se bautizan. Es la oportunidad de tu vida, de invitar a tu vecino, a tu mamá, a tu papá, a tu tío, a tu abuelo, a tu hermana, a tu hermano, a todos, a tus compañeros de escuela, de trabajo, al que quieras, para que vengan a ver cómo es un bautismo en una iglesia evangélica. Así que te invito y te animo a que puedas hacerlo. Creo que no hay ningún anuncio más. JPLC, muy bien. Día 16. Día 16, a ver, ¿tenían? Sí, 16 dije. 16, no me confunda. ¿Está el flyer? No. ¿A qué hora? 17:40. 17:40 tienen los jóvenes ese horario porque son jóvenes. Y ponen ese horario 17:40. No ponen ni 17:30 ni 18, 17:40. ¿Sí? Para que sean puntuales. ¿Sí? Entonces, ahí está. Tarde de jóvenes para adorar a Jesús. 16 de marzo, 17:40. En la calle 840, que sería acá a la vuelta, número 2546, que es nuestro Zoom. Es el salón que tiene esta congregación aquí a la vuelta. Y ahí van a estar todos los jóvenes participando de un tiempo juntos y se quedan hasta el otro día, ¿no? Se quedan hasta el otro día. Al lado del salón saben que está la casa habitación, así que se van a quedar ahí todos. Está separado para que los nenes estén por un lado, las nenas por otro. Están con gente responsable, adulta, son sus líderes. Así que, mamá, papá, quédate tranquilo que tu hijo, tu hija va a estar bien cuidado, ¿sí? Pero no dejes de mandar también a tu adolescente, joven, a participar también de ese tiempo juntos porque es de gran bendición. Bueno, creo que ya está, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Muy bien, ese timbre de recreo. Vamos, nos levantamos, nos saludamos, nos damos la bienvenida. Yeah.
único anhelo. Oh, Santo, sí, Señor. Rendimos nuestra adoración. Tu amor es como fuego. Es tu amor que nos consume. Oh, Señor, este amor que nos consume, que arda en nosotros, Padre. Anhelamos tener un conocimiento de tu amor más profundo, Padre. Un conocimiento más profundo de tu amor. De ese amor que nos rescató. De ese amor que nos llena. De ese amor que nos consume, Señor. Anhelalo, iglesia. Anhelalo en esta mañana. Anhelalo. Como aquello que deseas mucho, mucho. Necesito, necesito de tu amor, Señor. Decláralo. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Padre. Llénanos, Hijo. Llénanos con tu amor. Oh, Santo, entramos en ese ambiente. Entramos en tu ambiente de amor, de tu presencia. Oh, Santo, lo rendimos todo. Dejamos todos los problemas, que es lo que tenemos que hacer luego. Dejamos todo a un lado. Solo queremos escuchar tu voz en esta mañana. Solo queremos escuchar tu voz en esta mañana. Solo queremos escuchar tu voz. Amén, sí, Señor Jesús. Atráenos, atráenos, atráenos. Oh, Santo. Disfruta este momento, iglesia. No te apresures. No te salgas de su presencia. Quédate ahí, juntito a Él, en el hueco de su mano. Oh, sí, Señor. Ministra, Espíritu Santo. Ministra a través de esta alabanza. Sí, Señor. Sí, Jesús. Sí, Señor. Te pertenecemos. Te pertenecemos. Somos tus hijas y tus hijos en esta mañana. Somos tus hijas y tus hijos, acá un grupo de congregados que nos presentamos ante tu presencia, humildes, Señor, y nos despojamos de todo. Hacemos todo a un lado, acallamos esas voces, Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia en este lugar, que ya está desde temprano, desde un comienzo, acalle esas voces, eso que el enemigo quiere venir a traer distracción. Hermano, hermana, no te distraigas, concéntrate y pedile a Él que te hable en esta mañana una vez más. Padre, yo quiero oír tu voz, yo quiero conocer más de vos. Es así como me acerco, con necesidad, hacé de cuenta que tenés una sed tremenda, que no hay agua, que no estás viendo ese pozo, que estás ahí como Agar y abandonás todo y ves desde lejos cómo tus sueños están muriendo, pero ahí Dios y su ángel te muestra ese pozo, esa agua inagotable que una vez más trae refrigerio. Aleluya. Sí, Señor, que en esta mañana sea así. Que tú despiertes en nosotros y sea saciada esa sed, esa necesidad con la que venimos. Que siempre, siempre se traduce en una falta de amor. En falta de amor. Padre, Padre, devuélvenos esa identidad. Y que en esta mañana realmente nos sintamos esos hijos amados, esos hijos escogidos, esos hijos deseados, buscados, que desde lejos, ahí Jesús, como vos le dijiste a Natanael, desde lejos te vi, ya sabía quién eras vos. Así te está diciendo a vos, así te está diciendo Seba, Meli, Milka, Rocío, desde lejos Él te está viendo, a cada uno de acá de los presentes, desde lejos Él ya te vio venir, Él ya te eligió, que hoy su amor inagotable, inagotable te llene y te colme. Gracias, así sea, amén, 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 sí, Señor. Dejamos este tiempo en sus manos y que sea una vez más su palabra
que penetre una vez más. Ahí, Guadita, ¿me traes mi botellita por fin? Gracias. No se salga de donde está. No se salga de lo que Dios ya habló esta mañana, desde el principio, desde que estamos alabando. No se salga de ese tiempo y manténgase concentrado y no se duerma, que eso es importante. Manténganse concentrado, ahí las mamás también, que a veces estamos con los chicos, manténete concentrada. Ahí también los padres, los jóvenes, tal vez que viene una idea o algo a su cabeza, manténganse concentrados, porque todo lo que quiera venir a interrumpir en esta mañana no es de Dios, no es de Dios, porque a veces nosotros tenemos que estar concentrados y viene una situación o algo en nuestra mente, claro, porque no quiere que nosotros tomemos ciertos fundamentos, porque usted sabe que hay un enemigo en común, entonces no quiere que usted entienda, no quiere que usted tome ciertos principios bíblicos. Y así arrancamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Retomo lo del domingo pasado, lo que compartió el pastor Abel, que ya dio apertura a esta serie de amor. Retomo un poco lo que él dijo y en un principio y en esta mañana tenemos que aplicar fe, porque no lo estamos viendo y porque tenemos que tener esa certeza de que algo que no vemos está sucediendo. Algo que no vemos está sucediendo en el ambiente espiritual. Hay luchas, hay batallas, hay ángeles ahí también que nos están respaldando en eso, que viene contra nosotros, ¿sí? Entonces, él decía, nombraba al principio, creer en la obra de Dios en nosotros y creer que el Espíritu Santo obra en nosotros. Entonces, vamos a retomar esto y vamos a empezar así. Usted tiene que creer, yo tengo que creer que Dios está obrando en mí. Y que tal vez eso no se esté notando, o nuestro entorno no lo está notando, o siempre hay alguien que viene y nos hace sentir que falta mucho, que no tenés al Espíritu Santo, lo que sea. Pero necesitas aplicar fe y creer que Dios está obrando en tu vida, que está obrando en mi vida y que el Espíritu Santo está obrando. Hace así, amén, gracias. Es que desde un principio comenzamos enero así, con esa fuerza. Y yo digo que me traes la bolsita de Guadí. Bueno, mi colaboradora no le dije nada, pero bueno, ya sabe, eso. Desde un principio, desde enero, comenzamos con el obrar del Espíritu Santo. Y era necesario, y el pastor recibió que fuera así, y era necesario que nos preparemos. Era necesario que nos preparemos, porque nosotros, en cada palabra que hemos recibido, ¿usted sabe lo que son estos? Maderitas. Bien, íbamos a ir colocando. Y fue necesario que en este caminar, entendiendo y aprendiendo del obrar del Espíritu Santo, fuéramos colocando principios espirituales. Y acá va uno, y este así obra el Espíritu Santo, y de esta forma, y las obras de la carne se son muertas por el Espíritu de Dios, y los aspectos del Espíritu Santo, y la persona del Espíritu Santo, que es una persona que nos acompaña, que está conmigo. Y ven cómo esto va tomando forma de torre. Pero vio que los cimientos están ahí, están firmes. Distinto es que si yo un día vengo, Dios me ama, sí, en Él dejo todo, está el control, se va todo. ¿Viene? Una tormenta, una emoción y todo eso se fue. Y usted se fue y usted se desmoronó. Por eso siempre, y cantábamos desde temprano que su amor nos sostiene. Porque siempre entonces, cuando nosotros estamos cimentados, fundamentados en su palabra, bien parados, sí van a haber situaciones, porque vamos a hacer como esa palmera, ¿no? Que vamos, caemos, volvemos, ¿viste? Yo me veo así, porque me pasa. Ayer
reflexionábamos lo que era una mujer y nosotras las mujeres somos emocionales, ¿no? Y los hombres también pasan sus batallas, todos pasamos nuestras batallas. Y entonces es la certeza de que Dios está ahí realmente y vamos construyendo. Y esa fue la idea desde un principio, es por eso que comenzamos con el obrar del Espíritu Santo, para colocar estos principios espirituales que son necesarios que usted los tenga claro, que son necesarios, y hoy alguien hacía la oración, Graciela, creo que también muy acertado, que se haga carne, que se haga carne. Necesitamos que eso, lo que recibimos, se haga carne. No que, ay, sí, qué lindo que estuvo, viste que esto, que el otro, ay, muy lindo, y después, pum, pam, pateamos todos los principios espirituales. Es necesario que se haga carne, que entre nosotros, que usted se vaya de acá con la palabra que recibió y diga, realmente esto lo tengo que cambiar. A mí me confronta, y yo sé que a muchos de ustedes también, los tiene que confrontar la palabra de Dios y en este sentido de realmente querer cambiarlo todo y realmente de ser radicales, porque no nos podemos quedar y conformar. Yo no puedo quedarme y conformarme con que sentí, con que lloré un poco, con que grité un poquito, con que un poquito me salió unas lenguas ahí media raras, no sé si es angelical o de dónde, pero no me puedo quedar con eso. Yo realmente de acá me tengo que ir con la palabra de Dios y lo que hayamos recibido, de quien hayamos recibido. No importa la persona, que si me cae bien, que si me cae mal, que no me gusta cómo predica, cómo dijo. Realmente tenemos que ir confrontados y comprometidos con eso y a diario decir, Señor, esto quiero que sea carne en mí. Entonces luego me equivoco, sí, luego vamos a tener ese tropiezo, sí, y luego viene toda la semana, heavy la semana, comenzamos el lunes, tú, no sé cómo llegamos, viste, todo medio roto, al viernes y ahí descansamos otra vez, viste, ya pasó toda la semana, la rutina, las situaciones familiares y demás. No, cada día que va pasando, Señor, yo me comprometo con esto. Si te habló de transformar tu carácter o te habló de transformar o dejar esto o renunciar al otro, comprometerte. Y yo a veces me pasa, perdóneme, pero aún soy pecadora, y me equivoco y erro, viste, feo. Pero me duele tanto equivocarme, y ese tiene que ser tu sentir, que te duele equivocarte, no que sigas y sigas sumergido en el error y sigas caminando en ese error, sino que te duela tanto y que tomes la palabra a ver qué era que dijo el pastor, qué era lo que habló la hermana, el hermano. Ah, voy a retomar acá, me voy a parar acá en Gálatas, voy a caminar en la palabra que está en Corintios, en Marcos, en Mateo, camino en eso y voy transformando mi vida. Entonces yo les ilustraba un poco eso, porque en esto es necesario aclarar que cuando nosotros comenzamos un proceso de aprendizaje y en Cristo llegamos de una forma y tenemos que desaprender muchas formas, entonces es necesario establecer los cimientos, los fundamentos para seguir sumando. No nos podemos meter con una teología que aún no conocemos. Primero tenemos que entender los principios bíblicos. Y fue interesante en todo este tiempo. Yo asemejaba lo que era cuando nosotros iniciamos en la escolaridad, en el tiempo de escolaridad, ¿no? Que primeramente cuando iniciamos, son las que trabajan en inicial, son muchas normas de hábitos, de convivencia. No pego, comparto y cantamos y hacemos así todo el tiempo referencia porque el chico entiende que no se pega, que se comparte, que es esto, que es el otro. Bueno, entonces así vamos entrando en este proceso de escolaridad, pero también vamos aprendiendo contenidos necesarios donde se irán poniendo otros. Y acá también tenemos una maestra, entonces primero aprendemos el conteo, los números, luego el conteo, para luego la suma, luego la resta y así otras operaciones. Y en esto lo mismo, y en Cristo lo mismo. Y a veces venimos re emocionales y me quiero llevar todo y quiero estar haciendo esto y lo otro y el Señor te dice, no, pará, es necesario que hagas carne este fundamento, es necesario que hagas carne este fundamento. Y en Dios es misericordioso, porque yo digo, wow, Señor, sos bueno, que yo esté acá, el Señor es bueno, créame. Entonces, que vos estés acá, el Señor es bueno también.
porque hoy pesó la almohada, porque no nos vamos a hacer acá a todos los espirituales. Pesó la almohada, pesó de quedarse, tal vez te pesó ese malestar, ese dolor. Hablaba ahí con alguien en el recreo un momento y que estaba dolorida. Y eso tenía la excusa perfecta para quedarse en su casa, porque estaba dolorida, porque tiene una prótesis, porque estos días hace que esté más incómoda. Y es válido. Y vos decís, wow, viste, pero está acá. Y eso se valora. Y eso el Señor está viendo. Está viendo tu esfuerzo. Te está viendo a vos. Está viendo tu corazón. Tu corazón está viendo el Señor. Lo que viniste a entregar. Y no es ofrenda solamente monetaria, digamos, así, si lo queremos poner en términos físicos, que hacemos físico una ofrenda, sino viniste y derramaste tu corazón y entregaste y dispusiste. Ahí las chicas de la alabanza, también una vez más con el desafío de estar frente acá, que no es nada fácil, que no es nada fácil. Pero bueno, fuimos rompiendo con todo eso. Entonces decía que esto, vamos sumando. El pastor también hacía referencia y yo quiero aclarar otra vez que nosotros vamos poniendo leyes y principios y que siempre todo eso tiene un orden, ¿no? Un decreto no es más que una ley, ni la ley más que la constitución. Y los que no sabían, ustedes saben que hay un orden. La constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos y luego las resoluciones. Nosotros no podemos sacar de acá y decir algo que vaya en contra de una ley o en contra de la Constitución Nacional. Lo mismo es en el Señor. Nosotros no podemos tomarnos de una palabra así como de los pelos, ¿no? Porque siempre decimos esto, un texto fuera de contexto es un pretexto. Y es así, porque queremos justificar nuestras obras de la carne. Entonces debemos saber qué nos está hablando, qué nos está diciendo en esto. Y vamos a ir poniendo estos fundamentos y vamos a ir aprendiendo. Amén. Yo estoy aprendiendo acá junto con ustedes porque primeramente el Señor me habló mucho y yo cuando dijo tocó amor, ¿viste? Porque no es que yo soy un osito cariñosito, porque uno cuando dice amor, uno se imagina, no sé, que es esa persona que, ay, que cuánto amor de Dios tiene, porque todo así como dulce. Que... No es eso, ¿eh? No es eso. No es eso el amor, porque no sé, yo desconfiaría de alguien así. Hay hermanos que sí, pero viste que vos decís, raro esto. El amor no se trata solamente de eso, lo que por fuera se ve. El amor va desde adentro, sí se refleja en los actos, pero no porque yo te dejo, te permita hacer todo, es porque te ame. Porque ustedes saben que Dios disciplina al hijo que ama. Al otro lo deja, que siga haciendo lo que quiere el rebelde. Al que ama, Dios disciplina. Entonces, no te enojes con la disciplina del Señor y no te enojes cuando te corrige y cuando alguien te corrige y cuando el pastor nos dice algo o cuando el líder nos dice algo. Procesalo ahí tranquilo. No quieras sacar furia de adentro y ya, que no sé, que se vaya todo allá al piso. No, procesalo, tranquilo. Me encanta algo cuando tengo la charla con el pastor y yo llego toda... Y el pastor, tranqui. Pero... Tranqui. Y eso a mí ya me da paz. ¿Viste? Él me pone ahí el freno. Tranqui. El Señor también. El Señor lo hace. Lo hace a través de Él. Lo hace a través de una palabra a un hermano, una hermana. Y me dice, tranqui. Porque yo vengo con mis berrinches de caprichosa. Porque soy caprichosa, porque muchas veces hay orgullo y eso lo tengo que rendir. Y hoy veníamos a decir, y yo te rindo, y ante el mensaje de tu cruz, wow, ante el mensaje de tu cruz. Y Milka ayer hacía referencia y decía, hay algo más importante por lo que estás acá, hay algo más, decía ayer a las mujeres, y hoy lo mismo, hay algo más importante que lo que te está pasando, que tu uña encarnada, que tu situación financiera, que si estás solo, que si me ama, que si no me ama, hay algo más importante, y es el mensaje de la cruz, y ahora sí, vamos entrando a ese amor. Bien,
Vamos a definir en esta mañana lo que es el amor. Pero no es amor como lo entendemos nosotros. No es ese amor con el que a mí me formaron, con el que vengo de chiquita, de una cultura familiar. No ese amor. Vamos a hablar del verdadero amor. Del verdadero amor. Hoy Fer también hacía referencia a ese amor perfecto, que echa fuera todo temor, que está escrito y que no es que a ella le ocurrió, ella ya tiene ese cimiento y ella ya lo sabe y lo declara y los comparte con la congregación porque está en la Biblia y ustedes después búsquelo, no le vamos a decir el versículo, usted búsquelo. Entonces, vamos a hablar de ese amor, de que es perfecto, de que es completo, decíamos de que es incomparable, inigualable. Ay, porque... no sé, mi mamá me ama así. No, nada que ver con el amor que te dio tu mamá. Nada que ver, nada que ver. Ah, porque fulano... No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Hacemos vuelta a la página y hablamos del verdadero amor. Y cuando hablamos de amor, primeramente el Señor me llamaba, me llevaba, ¿no? Que muchas veces nosotros cuando llegamos al Señor queremos manifestar de Él... y a veces esas manifestaciones no se dan o son incorrectas o tal vez como yo le he comentado los errores que tenemos al hablar, al tratar al otro, cómo hablamos con el prójimo, cómo tratamos al prójimo, porque, qué sé yo, aprendimos mal, ciertos dones no están manifestados en nuestras vidas, o lo están, pero nosotros como que lo aplacamos, como que nosotros vamos callando todos esos dones. Y en principio vamos a introducirnos en esto de que Dios nos ha dado dones a todos. ¿Amén? Algunos ya están visibles acá. Algunos ya están visibles, estuvimos viendo lo que estuvieron acá arriba, hay dones de servicio, también las chicas estuvieron preparando el agüita caliente, con tanto amor, con tanto cuidado, que ofrecieron ahí algo para tomar, que tal vez alguien que les hace llegar un caramelo, un saludo, un abrazo. Hay dones que se manifiestan. Y yo quiero entrar en esto porque... para introducirnos lo que es en el libro de Primera de Corintios. Vamos a estar leyendo todo el libro de Primera de Corintios. ¡Wow! ¡Amén! ¡Amén! Porque usted sabe que Pablo, cuando escribió a los Corintios, yo me lo veo ahí a Pablo, ¿no? Todo luchado y todo lo que era Pablo, tremendo. No se imaginaba que nosotros hoy estaríamos compartiendo la palabra de él. Pablo simplemente escribió una carta. Sí, lleno del Espíritu Santo, guiado por Dios. Pero escribió una carta, es como que yo le envío ya a Rocío, Rocío se va. Es una locura porque, bueno, mandamos un mail, un WhatsApp o por medio de otras redes sociales. Pero vos imaginate de que ella, Rocío, se va a servir al Chaco. Y yo digo, hola Rocío, te saludo con la paz del Señor, nuestro Dios Todopoderoso, que en Él hemos logrado tantas cosas. Y Pablo arranca así, ¿no? Y que esto, qué bueno Rocío, porque tus dones se están manifestando, porque esto, porque lo otro. Pero ojo Rocío, tené cuidado con esto, tené cuidado con lo que se habla. Ah, porque oí, porque me dijeron, me hicieron llegar, bueno, esto hay que hacerlo así, de esta forma. Y vamos guiando desde acá de Iglesia de Dios Solano a Rocío que está allá en Chaco, ¿no? Entonces Pablo fue un poco así cuando escribe la carta de Corintios. Fue un poco bendiciendo, animando, exaltando, ¿no? Porque no es que nosotros cuando vamos le hablamos a uno que sabemos que anda medio, le decimos, vos, arrepentite, pecadora. Y justo mira uno, ¿viste? No es así, sino que dice, qué bueno esto, qué bueno que vos estás acá, pero trata de ser más constante en esto que estás haciendo. Trata de a este ponerle onda. Una sonrisita, no sé, algo, ¿viste? Y vamos así. Y Pablo, cuando escribió a los Corintios, empieza su carta diciendo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sostenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, podemos decir a la iglesia de Dios que está en Solano, amén, nos dice a nosotros, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz
a vosotros de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre, el 4 vamos, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Iglesia, en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, nada nos falta, nada te falta, nada te falta. Tal vez que tenés que salir de tu cajita de cristal, tal vez que tenés que dejar y descentrarte y sacar la mirada del ombligo, pero el Señor te está diciendo, nada te falta, nada te falta. En ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, ojo, la venida está cerca, los tiempos se aceleran y lo venimos diciendo porque es así. Maranata, Maranata. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamado a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bien, esa es la introducción. Fiel es Dios, fiel es Dios. Entonces Él te está diciendo que ha colocado dones en vos, que están ahí y que espera verte irreprensible en el momento de que Dios llegue, en el momento de que Jesucristo venga a buscar a su iglesia y lleve a su esposa. Entonces vamos caminando en esto. Y vamos entendiendo cuál es el llamado, cuál es el propósito. Entonces, si vos estás esperando ahí confirmación, ya te lo dije acá. Léete ahí la introducción de 1 Corintios. Porque a veces pensamos que tal ministerio o tal profeta me debe venir a decir o imponer manos y demás, que puede hacerlo así el Señor. Pero también hoy, humildemente, yo les leo esa palabra, pero ustedes se pueden encontrar en su habitación y leerla y encontrarse que nada te falta. No, yo no puedo, no sirvo para nada. Nada te falta. No, porque tartamudo. Nada te falta. Nada te falta, el Señor te está diciendo. Pero tal vez te está faltando tu parte de centrarte, de, como dije, de dejar de mirar tu ombligo. Y bueno, y así le continúa diciendo muchas más cosas interesantes que usted lo va a leer. Comprométase con la palabra del Señor a leer todo lo que dice en esta carta, que es muy enriquecedora. Y nos vamos al capítulo 12 y les voy a ir leyendo y ustedes me van a ir me van a ir siguiendo, tal vez te nombre unos 12 y como para resaltar. En el capítulo 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿No? No quiero que ninguno de ustedes, el Señor te está diciendo, ignoren los dones del Espíritu Santo. No lo ignores. ¿Sabes que cuando erais gentiles, si os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos, íbamos de un lado al otro? Entonces, cuando vos no sabes o careces de conocimiento, cualquiera o cualquier movimiento o cualquier ideología te viene y te lleva. Te lleva acá, te lleva acá. No, porque esto es así, porque en esta sociedad te imponen muchas cosas. No, porque debiera ser así, nos tenemos que mover así. Ah, mira qué bueno cómo lo hice con las palabras. Y empezamos a escuchar voces que no tenemos que escuchar. Entonces, no sea ignorante. Acá no quiero el Señor que te estén llevando a vos de un lado al otro, de un lado al otro. Mantenete firme ahí en lo que el Señor te está diciendo. Ahora bien, dice el Señor, hay diversidad de dones. Y acá va desarrollando. En la palabra va desarrollando y vos vas a ir viendo, leyendo este capítulo, que hay muchos dones. Entonces hay unos que son así, hay unos que son asá, y dice cómo nosotros formamos y cómo somos parte de este cuerpo y que cada uno es miembro y que, no sé, yo no, si soy dedo no puedo ser pie y demás. Entonces usted va entendiendo cómo vamos funcionando, porque primero establecimos las obras del Espíritu. Estamos acá, vamos.
vamos con amor. Entonces, primeramente, el Señor me guiaba a hablar de esto para que tú te pares firme y diga, ¿dónde estoy? Ah, estoy acá, no me falta nada. Soy este que no le falta nada, que no le falta nada. Entonces, créele. Dijimos que tenés que creer lo que Dios está haciendo en tu vida. Y comenta, ¿no? Y llegando al final del capítulo 12, dice que Dios los reparte como Él quiere. Dice que Él los reparte como Él quiere. Pero en el verso 31, vamos, Ceci. Ah, esto sí me interesa. Este me gusta. Yo soy pretenciosa. Yo siempre quiero lo mejor, ¿viste? Yo quiero, no sé, porque no se me haga acá. Usted también quiere ser el primero que llega o esto, lo otro, en su trabajo, cuando su jefe viene y lo felicita. Está bueno eso, ¿o no? O son todos así como, queremos lo mejor. Entonces en el 31 dice, procurad pues los dones mejores. Ah, esto me gustó cuando leía. Procurad pues los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente, aún más excelente. Y vos sabés que la excelencia tiene un precio, ¿no? Porque no viene de arriba o es gratis. Sí, por gracia soy salvo, un regalo del Señor, si crees en Él. Pero ahora, hay un camino, dice, para esos dones, para tener esos dones que ya te los mencionó mucho más anterior, ahí todo en el capítulo 12, vos léelo. Y procura los mejores. Ponete a leer y decís, yo quiero este, Señor. Yo quiero este. Entonces el Señor te va a marcar. Y dice, bueno, dale bien, bienvenite. Está, es tuyo, porque dice ahí que nada te falta. Nada te falta. Y el Señor te dice, yo te muestro un camino aún más excelente. Y yo sé que hay personas acá que buscan la excelencia. Y que todo lo que hacen, porque las veo trabajar. Las veo trabajar o los veo trabajar y que cuando van a desarrollar algo siempre están en el detalle, en esto que nos falta, pusieron la plantita así. No porque, no sé, fíjate que hay uno acá, dos ahí, uno, dos, ¿ves? Hay un patrón, ¿no? Diríamos, hay un algoritmo que se repite y bueno, están en cada uno de esos detalles minuciosos y el Señor nos quiere mostrar también ese camino para la excelencia. Y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de excelente, de ser más excelente. Entonces, si en esta mañana vos viniste para ser perfeccionado, para tener esa excelencia de parte de Dios, vamos a continuar acá. Entonces, en el 31 que dice, pero yo les muestro un camino aún más excelente, acá vamos a pagar el precio, acá donde nos traen la cuentita. Dale, venís, es tuyo, te lo llevas, pero es tanto. Y ese camino aún más excelente dice en Corintios 1:13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada sos si no tenés amor. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ay, mirá cómo le ayuda a este, la olla popular acá y allá, ¿no? No. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. Acá está, acá llegó la cuenta. Acá no llegó a todos, a mí me llegó. El amor es sufrido. Vos sufrís porque dice que el Señor no te prometió una vida rosa, plena. Sí, podemos disfrutar en el Señor, tenemos gozo, Él es nuestra paz, Él viene todo. Pero ese amor, cuando vamos a ese camino más excelente, vos te puedes quedar ahí, ¿eh? Esa mañana vos decís, ah, yo me quedo acá, piolita, que nadie se dé cuenta que estoy. Vengo todos los domingos, tuki, diezmo, ofrendo, ya está, me fui. No me comprometo con nadie. Perfecto, yo no sé, yo no pongo en juicio lo que el Señor, que sos salvo. Yo no, ya estuvimos aprendiendo en el discipulado, ¿no? Sobre la salvación. Entonces, si yo hoy pregunto, ¿cuántos son salvos? Amén, somos salvos,
somos salvos, somos salvos. ¿Por qué? Porque confesamos, porque creímos en Él. Y ahí ya está, eso ya está. Pero bueno, quédate ahí sentado. Pero vamos, a los que quieren, vamos, síganme los valientes a ese camino de excelencia. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No busque mostrarte, no busques destacarte vos por destacarte y querer opacar al otro. El amor no busca lo suyo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No guarda, ay, ¿por qué me hizo esto, lo otro? No guarda rencor, pida ayuda. Si está trabado en falta de perdón, pida ayuda a sus líderes, al pastor, acá a la pastora. Pida ayuda, no se quede ahí, porque el amor dice que no guarda rencor. Bueno, usted vaya tachando. ¿Viste cuando hacemos una lista mental? Ah, está... Ta. Yo cuando están predicando, usted me ve ahí con el celu y voy anotando, tengo que esto, tengo que confesar lo otro, porque sabe que ahí está la verdadera libertad. Cuando nosotros somos capaces de reconocer, y si el Señor te habló, no sé, de algo, y decir, bueno, y voy a mis pastores y le digo, yo tengo esto, o me está pasando lo otro, y limo todo ese orgullo, porque... ¿A cuánto le gusta que vean nuestras miserias? No. Si usted va hoy a mi casa, que quedó un lío de la mañana, yo no quiero que vaya ahí Celeste a mi casa y vea todo mi desastre. No, no. Yo primero limpio la casa, ordeno, tengo todo impecable. Hoy traté de venirme lo más decente que pude. No me voy a venir con los harapos y con el pijama, ¿viste ese shortcito que ya está ahí todo? Aeroventilas tiene. Bueno, usted me entiende. Bueno. Es por eso, nosotros queremos estar bien. Dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ay, me voy desinflando. Está re difícil, Señor, esto. Está re difícil. Claro, porque es excelente. O cuando vos te ponías la maestra, era fácil que te ponga el excelente. Hay algunas que son regalonas. Pero hay profesores que sabés que te puso el excelente y que te lo ganaste. O no, Kiara, te lo ganaste. Estás en sexto. Celebramos que ahora está en sexto. Se lo ganó, se esforzó, sudó, transpiró, se descompuso, se desmayó, la levantaron, se desmayaba, la levantaban. Y es así, porque es camino de excelencia. Es el camino de excelencia. Bueno. No se desinfle, entonces, sígame, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Hasta ahí y me salto al 13, Ceci. Me salto al 13 que dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y es por eso que yo en un principio le decía, vamos a aplicar fe, porque entonces primero hacemos así, espíritu, persona, esto, fe. Y ahora decimos, permanece en la fe, la esperanza, y el amor. Y acá al finalizar dice, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Estamos al horno, ¿viste? Porque si ya nos dimos cuenta que estamos careciendo de amor, el mayor de estos tres es el amor. Y es importante, hablar y arrancar. Hablando sobre el amor, porque vamos a trabajar todo sobre el fruto del Espíritu. Y ahí en Gálatas leemos, lo tenía Ceci también, en el 5. Sea paciente. Más el fruto del Espíritu, el fruto, no se equivoque. Yo soy paciente, pero no tiene amor. No se equivoque, porque es un fruto. Es un fruto. Y si a usted le gusta comérselo a pedacito, es su asunto. Y deja la mitad y desecha lo otro. Es su asunto. Pero en las cosas del Señor es uno. Es completo. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y continúa, ¿no? Entonces, en esto arrancamos. Amor. Bien. Y vamos. Dones. Y camino de excelencia. Y nos metemos en 1 Corintios 13, donde nos describe el amor. No ese amor que nosotros aprendimos. No ese amor que lo trato bien porque me trata bien. Le hablo bien
porque me habla bien. Lo atiendo porque me atiende. No, estamos hablando de un amor que se sufre, que se padece, que donde vos tenés que resignar lo tuyo y quemar, ¿no? Y que se empieza a sentir, la carne acá se está quemando. ¿Para qué? Para manifestación de ese fruto que es completo, que es completo. Entonces vamos camino a eso, vamos poniendo el cimiento, vamos aprendiendo. Y esto es, el camino de excelencia es así, es dolido y es sufrido. Y esto lo vemos en los grandes atletas, tal vez los podemos visualizar, no soy mucho del deporte, pero vemos en los grandes atletas, por ejemplo, bueno, Messi, vamos Messi, ya que estamos acá, todo lo que él tuvo que padecer, todo a lo que él se tuvo que exponer, digamos, para hacer una referencia y que ustedes visualicen, para conseguir algo, para destacarse, para ser el mejor del mundo. Entonces, si usted quiere y anhela eso, ser mejor, transpire la camiseta, prepárese, sufra, queme esto, queme lo otro, renuncie y entregue. Y hoy entregue y mañana rinda y pasado sufre y otra vez, porque acá no estamos en el para de sufrir. Si usted está acá por eso, no, se equivocó. Acá no es el pare de sufrir. Acá es sufra. Ay, no, pero gócese, porque esto es lindo y esto está bueno y nos vamos metiendo más. Porque en esto somos formados. Somos formados en esto. Entonces, en este amor que es perfecto, y como yo le decía, a veces tuvimos esas experiencias cerradas, ¿viste? Tuvimos esos adultos que nos tenían que haber cuidado y no nos cuidaron. Bueno, el Señor traiga sanidad sobre eso. Yo sé, yo te entiendo. El Señor traiga sanidad sobre eso. Y si sufriste rechazo, el Señor traiga sanidad sobre eso, porque Él te dio identidad de hijo. Somos coherederos, somos colaboradores de su obra. Entonces, recibas esa identidad. Y también si te han menospreciado, sufriste bullying en el colegio, te dijeron esto, lo otro, tal vez tenés un apodo que no te agrada, hoy el Señor trae sanidad sobre eso. Y hoy el Señor se revela sobre tu vida y es su espíritu, que no es de cobardía. Acá no hay cobardes, acá no hay cobardes. Yo no veo cobardes, yo veo valientes acá. Yo veo valientes, créaselo. Ah, ¿sí yo? Sí, vos sos valiente. Allá Tiago es valiente. Tiago no tiene un espíritu de cobardía. El que está a tu lado, atrás, adelante. No, porque él no ha dado un espíritu de... ahí está. Entonces hay un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Esto no es para los cobardes, esto es para que los que lanzan se vienen y dicen, sí, yo quiero ese camino de excelencia, yo quiero y anhelo los mejores dones, yo quiero. Entonces vamos con ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, porque entonces usted se tiene que sujetar. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No, usted se sujeta a su Dios. Y hay un orden acá. Y nos estamos congregando en una iglesia. Y usted se sujeta. Retuérzase todo lo que quiera. Yo me he retorcido también. Y me sigo retorciendo a veces. Y me sujeto por amor a Él. Porque hay algo más grande. Es Él y es su obra redentora. Y es para lo que fuimos llamados. Amén. Aleluya, sí Señor, es así entonces que venimos a Él, sí Señor, es así como llegamos y es así como vamos siendo transformados, porque decíamos y cantábamos, en un instante Él nos puede transformar, créele, en un instante, no, yo tengo esto, no, en un instante, yo lo creo Señor, tú puedes transformar esto, Tú puedes destrabar esta situación, esto que me está pasando, esta emoción que estoy sintiendo. ¿Sabe que ayer recibíamos un mensaje a través de la hermana Inés, si no me equivoco, un videito muy interesante que recibíamos las mujeres, y contaba y relataba la historia de Ana? Y usted, que ya lo sabe,
sígame con esto. Y los que no, se van a tener que ir a 1 Samuel y leerle. Ay, no, yo tarea para la casa. Tengo que leer 1 Corintios, ahora 1 Samuel. Bueno. Y dice que Ana estaba en un profundo dolor. Ana estaba en un profundo dolor, tenía una tristeza tremenda porque era despreciada, espere que termine porque van a pensar que me equivoco, no. Era menospreciada, burlada por Penina, que era la concubina, ¿no?, de su esposo. Pero el Cana la amaba, ella lo tenía todo, porque imagínate que era un esposo que la atendía, que la prefería y todo, pero para ella no era suficiente porque ella deseaba, anhelaba tener un hijo, el cual no llegaba, el cual no venía y ella no podía tener un hijo. Entonces ella estaba con ese profundo dolor, en esta historia nos relata que ella estaba así, ella estaba mal, y en medio de todo esto, cuando el Cana la confronta, ella se decide levantar, comer e irse al templo. Y nosotros nos vinimos así, y yo sé que hay muchas Anas acá presente, que nos vinimos al templo. Y Milka hace una referencia muy interesante porque no es que solo acá, pero yo me fui a la habitación también y llevé mi problema ahí también. Y en el lugar donde vos te movés o vamos en el auto y tengo una situación que estoy viviendo y ahí voy a la presencia de Dios. Pero Ana iba al templo, entonces Ana fue al templo a entregar, a derramarse, ¿no? Y era tanto su dolor, su desconsuelo, su tristeza profunda, su amargura. Estaba re mal, Ana, estaba re mal. Y que el que estaba ahí, el sacerdote, la vio y dijo, la tomó como si fuera que ella estaba ebria, ¿no? Y ella dijo, no, mi señor, no está así. Es que he derramado mi alma. Entonces, ¿cuántos vinieron y derramaron su alma? Yo vengo y derramo mi alma. Todo lo que fue la semana, todo lo que ha pasado, yo vengo acá y derramo mi alma. O en casa también. Yo voy a la presencia del Señor y derramo mi alma con lo que me está pasando, con lo que voy sufriendo. Y hago referencia a esto porque no nos nace muchas veces ese amor. No nos nace tener atención con alguien que no nos corresponde, que no nos trate igual, o tal vez hay situaciones, como yo dije, que hay que resolver de falta de perdón y demás. Bueno, usted sea humilde y vaya a la presencia de Dios y arregle su situación para poder seguir y aprender de este amor. Y Ana hizo eso y dice que cuando se levantó, no es que ella tuvo la certeza de que Dios iba a hacer un milagro, que ella sabía que iba a hacer Dios un milagro, sino que se fue con paz. Porque es como que, ay, ya está, ¿viste cuando las mujeres, requete llorás? Ahí, sí, me van a hacer rir, requete, en el baño, porque viste que te persiguen hasta en el baño. Bueno, pero en el baño es como que más, requete llorás, pataleaste todo y después sería, no pasa nada, está todo bien, ¿viste? Ya está, no sé qué, ya está todo bien. Allá Esther también me sigue en el relato, amén. Y es así, y los hombres de otra forma, y los hombres desgarran su arma de otra forma también. Por ahí no lo hacen tan visible como nosotras, que somos la Rosa de Guadalupe, un poroto, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, los hombres tienen otra forma, y desgarran su alma, y el Señor también trabaja y trata con ellos. Y ahí hoy el Señor nos confronta con esto. Si realmente sabemos amar, si sabemos amar, porque acá me van a ayudar lo que están haciendo el discipulado. ¿Sabemos amar? ¿Y quién sabe amar más o mejor que nosotras? Bueno, ¿por qué de tal? Amén. ¿Usted escuchó? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y decimos amén. Y que ese amor hoy te atrape, porque de tal manera Dios te amó, Dios te ama, que ha dado a su Hijo, que lo dio todo.
todo. Viste que a veces nosotros entregamos a media. A veces cuando nos relacionamos con alguien decimos esto sí y esto no. Te doy eso, pero esto es mío y me quedo. En cambio, él dijo, te doy todo porque te amo. Y ese es el verdadero amor. El amor que da, que se entrega, que sufre, que no es jactancioso y todo lo que estuvimos leyendo. El amor de él lo completa y lo llena todo. Amén. El amor de Él nos envuelve, nos atrapa, nos atrae, nos lleva, nos llama, nos levanta. Es amor, es amor, es amor, porque nuestro entorno muchas veces no entiende o no nos ven, pero Él sí, Él te está viendo ahora. Y vos adentro estás diciendo un montón de cosas. Mientras yo estoy hablando, hay cosas que me seguís, hay otras que no, pero vos ya estás maquinando y el Señor te está escuchando y el Señor sabe lo que estás necesitando. Entonces aprendamos a tener este amor que es un todo. Este fruto que vamos a ir transitando, que es el fruto y es un todo, no es por parte. No sea, ay, ¿cómo se dice? No pida migaja, ¿cómo sería así cuando sos así como tibiecito? No me sale la palabra. No, anda por el todo, o sea, manifestá el fruto que todo este amor que el Señor ha derramado, porque dice que cuando lo recibimos, Él está en nosotros, Él mora en nosotros. Ay, ahí estamos el horno, ¿viste? Porque ahí se puso peor la cosa. Porque si Él mora en nosotros y Él está en nosotros y nosotros estamos yendo para el otro lado, el Espíritu nos está diciendo, anda para allá. Y me causaba mucha gracia algo que Rocío hace poco hacía, posteaba, ¿no? Ahí, ¿viste? Cuando vos querés hacer una cosa y Dios te ponga acá. Y a veces de forma violenta. Y hoy el Señor me puso acá, así. Porque usted no crea que yo dije, ah, sí. Ah, yo voy y comparto. Sí, me encanta. Dale, vamos. Como personas que me dijeron, te toca a la cancha. Bueno, costó eso. Pero en esto vamos tomando y aprendiendo que si Él está en nosotros y que si Él habita en nosotros y nosotros estamos errando o estamos haciendo mal o no estamos caminando en santidad, y ojo con eso de no caminar en santidad, porque la santidad no es un juego. La santidad no es un juego. La santidad no es un juego. Y tenemos que estar. Me buscás, sé si este no estaba, pero si podés, Hebreos 12, de 14 al 15, ahora que se me vino eso en cuanto a la santidad y estamos hablando del amor, porque a veces menospreciamos esto, ¿no? A veces decimos, bueno, más o menos estoy haciendo, estoy sirviendo. Y recuerdan que hacía referencia al pastor Abel de ese bombo y que la gente y que los niños tenían que cantar más y sonar más que ese bombo. Bueno, hoy el Señor te está diciendo que tus acciones suenen más que eso, porque su palabra dice que si vos haces esto, la, 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 y estás cantando, y estás tocando, y estás barriendo acá en el templo, o estás dando limosna o esto, y si no tenés amor, sos como ese címbalo que retiñe. Entonces sos como ese bombo ahí que está el pepe sonando, 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 y no tiene sentido de ser. Entonces tus acciones tienen que sonar más fuerte que eso que no tiene sentido, porque es su amor que lo llena. Acá dice, bueno, Hebreos, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ojo con eso. Si nos está faltando amor, pidámosle, porque es parte de la santidad que Él nos está demandando. Es parte de la atención que nos está demandando. Hay una iglesia, no una iglesia, porque la iglesia de Cristo no. Nosotros los congregados, que muchas veces nos vamos enfriando y nos entibiamos y nos quedamos ahí lamiéndonos nuestras heridas. Y siempre, y siempre, y siempre Él está viendo y esperando que nosotros accionemos y nos movamos en pos para lo que fuimos llamados. Para lo que fuimos llamados. Dice su palabra que todas las cosas nos ayudarán a bien conforme a los que su propósito están son llamados. Si no te está yendo bien, a ver, ¿esto me está ayudando? ¿Esto que me fue mal
me ayuda bien, no me está ayudando, bueno, entonces que hoy tu confrontación sea dónde estoy parado, qué estoy haciendo, realmente estoy conforme a eso, al propósito, estoy actuando conforme al propósito, estoy haciendo, porque siempre vas a tener problemas, ¿eh? No esperes estar de 10. No, estamos todos acá limaditos, diría yo. Estamos todos bien limaditos, claro, con raspones. Pero no esperes a estar bien. Bien, bien, así que vos decís, ah, sí. No, porque siempre va a haber el otro que va a querer ponerte palos ahí en el camino para que vos tropieces, te caiga, te sientas mal, te sientas culpable por un montón de cosas. Pero hoy el Señor, esta confrontación no es para que vos te vayas enojado, es realmente para que diga, estoy manifestando este amor, estoy sufriendo por este amor, estoy tratando con esta persona que cuesta, ¿no? Que yo siempre digo, qué difícil de amar, estoy tratando con este difícil de amar porque el Señor me está demandando eso, el Señor me está demandando un amor genuino, verdadero, auténtico. Ya estuvimos viendo esto en los aprendizajes de discipulado de los miércoles, de ser cristianos auténticos. Es ese tiempo. Estamos viendo a veces la congregación, a veces tienen muchos, a veces un poquito menos y más, pero están los auténticos, los cristianos auténticos, que vienen como vienen y que sinceramente hay muchos, ¿cómo estás? Y hoy no estoy tan bien, vamos, dale, ¿qué pasa? Vamos a orar por eso. Hoy ahí cuando me acercaba a una de las chicas y me comentó, vamos, qué bueno. Bueno, yo voy a estar orando por ella. También a Greta, que hoy estaba con fiebre, vino. Ay, cómo estás, linda, que tengo fiebre. Yo voy a orar por vos y ahí ya oré por Greta. Entonces, que podamos manifestar eso, ¿no? Y que seamos auténticos, que si estamos mal, estamos mal. Hoy vine mal, hoy vine así, no sé esto, lo otro. Vamos a orar, te voy a acompañar. Que eso que te hace uno en Cristo, porque no es que vos solo allá en la punta sos uno con Cristo. Somos acá un cuerpo y somos uno en Cristo. Entonces a vos te tiene que doler cuando el hermano o la hermana está mal. A vos te tiene que doler. Y si no está pasando eso, es porque estás anestesiado, es porque estás adormecido. Entonces vamos contra eso, vamos contra las mentiras del enemigo, todos esos fundamentos, todas esas teologías raras o no sé, doctrinas y demás, que nada tienen que ver con Dios, porque dice Dios que el amor todo lo soporta. Entonces yo voy a estar acá con mi hermana, yo no entiendo, no me pasó lo mismo que a ella, pero yo voy a estar ahí orando. Los viernes tenemos un grupo de intercesión, entonces ahí orando por cada necesidad y por un derramamiento de su Espíritu Santo, porque estos frutos se manifiesten, porque la unidad en la iglesia sea una y seamos uno en Cristo y verdaderamente entendamos lo que es ser iglesia y verdaderamente entendamos la urgencia de ir y compartir, de predicar, de estar en la calle, de estar en los hospitales, o estoy en mi escuela, en mi lugar de trabajo, o estoy en la facultad, la necesidad y la urgencia de compartir de Cristo. Viene una chica y que está mal, que esto y que lo otro. Sabes que hay un Dios de poder, un Dios de poder. Y decía el pastor el domingo pasado, hay dos situaciones que se pueden dar, o lo tomás o lo rechazás. En esta mañana hoy el Señor te está demandando algo, o lo tomás o lo rechazás. Y también con nosotros cuando compartimos algo y soltamos palabra de parte de Dios, ellos pueden tomarlo o rechazarlo. Tranquilo, hoy vamos a poner curita ese corazón, viste, de todo lo que no estuvieron, que invitaste, nunca vinieron y demás. Porque no te están rechazando a vos, están rechazando a Jesús y Él se va a ocupar de eso. Tranquilo, vamos a seguir orando por esos pródigos, por esos que están perdidos. Bien. Y vamos finalizando en esto que tiene que ver con el amor y recordando que Él desde un inicio, Él desde el principio se manifestó en amor, ¿no? Porque allá, la que se mandaron a Adán y Eva, ¿viste? Nosotros las mujeres que padecemos cosas y decimos, oh, esta culpa de Eva, ¿viste? Pero ¿cuántas Evas no hay acá, viste? Que no hubiese, está buena esta manzanita. Bueno, el Señor desde un principio se manifestó con su amor y también en lo que fuimos aprendiendo en este tiempo, yo notaba y tomaba esto de que
El amor es compromiso. Bueno, dimos una serie de características del amor de sufrido, no se envanece, no es envidioso, no es jactancioso, pero el amor es compromiso. Y hoy llévate esto, hoy llévate y comprometete con lo que Él hizo, comprometete con ese sentido de cruz, de entrega, de sacrificio, comprometete, porque el amor es compromiso. Cuando vos amás, te comprometes. Cuando vos amás, te comprometes. Y vos vas a estar ahí una y otra vez. Y cómo está, y cómo sigue lo tuyo, y cómo te fue, o vas en la calle, o en donde sea que te muevas, en tu familia, comprometete. Comprometete con tu familia a cambiar y ser transformado por el Espíritu Santo de Dios. No te quedes con todo ese orgullo, con todo ese orgullo. No nos quedemos con ese orgullo desde el principio que estamos y decimos, no, fue culpa de ese, no fue culpa de la que me diste, no que esto, no que el otro, y las excusas, tenemos miles de excusas. Basta, basta de caminar así y seamos comprometidos con el Señor, seamos comprometidos y revolucionemos el amor. Me encanta esto porque suena medio hipón, ¿no? Pero ser revolucionarios, porque la sociedad te muestra un destrato, una distancia, ciertos maltratos a opiniones distintas. Y que nosotros seamos esos que van y abrazan, que van y conectan, conectan con el otro, aunque tenga este pañuelito así, aunque vista así, aunque hable así. Seamos comprometidos y amemos. A través de eso el Señor irá obrando en nuestro entorno. A través de eso el Señor irá obrando en nosotros. Como hoy le decía, porque podés estar mal y venir mal, el Señor va a ir obrando. Pero no dejes de darte, no dejes de brindarte, no dejes de sacrificar y de quemar y de darlo todo. Ana lo rindió todo ahí donde estaba. Entonces de eso se trata, este amor sufrido, este amor que nos llama y una y otra vez, ese de tal manera amó Dios al mundo que lo dio, que lo entregó, que eso sea el llamado en esta mañana. Y que si no lo estamos, y si no lo vemos, si no lo manifestamos, que sea su espíritu en nosotros. No te olvides, y termino, lo último, y recordando de este compromiso que tenés con Dios Padre. El compromiso, acá nadie te obligó. Acá nadie te obligó. ¿Alguno está obligado? ¿No? Acá ya no se arreglan más matrimonios, ¿eh? Nosotros elegimos con quién casarnos. Elegimos ser la novia de Cristo. Acá nadie obliga. Acá hay libertad. En Cristo hay libertad. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido? Y capte esto. En Cristo hay libertad. Amá y comprométete verdaderamente con la obra de Dios. No solo para vos, no solo para ser sano vos, sino para que otros también sean sanos. Oramos ahí donde estás, ponete de pie, así como quieras. Gise, si nos acompañás, acá al grupo. No pierdas este tiempo, concéntrate. Él lo que te ha dicho, lo que ha susurrado, lo que ha sacudido en esta mañana, lo que ha traído a reflote, lo que ha limado, lo que ha mostrado. No pierdas eso, eso que anotaste también ahí, que en esta mañana pueda manifestarse. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, que a través de lo que el Señor ponga en las chicas, de la alabanza que se va a estar compartiendo, el Señor ministre sus vidas. Damos libertad a ser ministrado por su Espíritu Santo. Sí, Señor. Lo entregamos todo. Concéntrate ahí donde estás. Aunque pase el tiempo, sé. Amén. Que tu promesa cumplirá. Decláralo, decláralo ahí donde estás. Nada en ti se perderá. Nada ni nadie. Vamos, acércate. Esa es mi seguridad. Sí, Señor.
cayeron sobre mí. Están cayendo sus cuerdas de amor sobre tu vida. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Créelo, es por fe, créelo. Es créelo, créelo, créelo. Y es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Mañana, Padre, es tu amor que nos sostiene y que nos atraes una y otra vez, y que aunque no queramos y nos queremos alejar, tú nos levantas, tú nos llevas y tú nos quitas de ese pozo donde muchas veces nos sumergimos, porque es tu amor que nos sostiene, son esos lazos, esas cuerdas que una y otra vez caen sobre vos, sobre mí en esta mañana. Medítalo, reflexionalo. Es su Espíritu Santo en este lugar. Es su Espíritu Santo ministrando las almas. Ese dolor, toda esa angustia. Sentite amado, amada. Que a pesar de lo que estés viviendo, sintiendo, es su amor que lo llena todo, todo, porque Él lo dio todo, Él lo entregó todo, Él no se quedó con nada, Él lo hizo por amor, Él lo hizo por amor, porque te ama, porque no mira tus errores que una y otra vez te caes, Él te levanta, Él restituye a través de su amor, es su amor que nos sostiene, que nos da fortaleza, que no entendemos cómo puede ser que estemos acá parados. Es su amor una y otra vez, amado Rey. Espíritu Santo, sé que estás en ese lugar.
Sé que vos sabés la condición de cada uno, cómo vino, cómo está viviendo, Señor. Trae libertad, derriba y que caigan esos velos, esas mentiras, esos fundamentos que año tras año nos han llevado a construir torcido. Año tras año nos han llevado a estar mal, a vivir de una forma incorrecta. Hoy el Señor nos muestra el camino de excelencia, ese camino de excelencia que es entrega, que es darnos, que es humillarnos, que es reconocer: me equivoqué y hoy vuelvo a querer caminar nuevamente tomado de tu mano. Ahí donde estás, no sueltes su mano, agárrate fuerte, que puedas ser abrazado por su amor, ser completo, ser lleno, envuelto en su amor. Oh, sí, Señor, tu espíritu se mueve en medio de esta alabanza, trayendo convicción, renovando. Señor, tú eres gobierno.